La pregunta sería en todo caso si Rayados tiene nivel para estar en una liguilla, y definitivamente no. Rayados, por supuesto que no merece estar en la liguilla después de las actuaciones que ha tenido en este torneo. Más allá de eso, tiene la obligación de estarlo, y si llega a estar, ¿qué tanto va a durar dentro de esta liguilla? Rayados no merece la liguilla, porque como está jugando no da ninguna garantía ni certeza de que dentro de la fiesta grande pueda tener esa virtud para seguir avanzando. El entrenador siempre es lo más fácil de cambiar, pero aquí es un todo y la suma de las partes. Entre Mohamed, Alonso y los fracasos, desgastaron a una base de jugadores, y hoy hay futbolistas que no tienen nada que hacer en Rayados. El problema de Rayados no solo son los entrenadores, y ya lo habíamos dicho, pasa por los jugadores principalmente, que son los que están en la cancha. Algunos se les ve caminando, algunos se les ve con poca actitud. No, la culpa no puede ser solamente del entrenador, en este caso Antonio Mohamed. Hablamos de la falta de interés de muchos jugadores, de nivel, que por ahí incluso se pueden llenar de exceso de confianza, como pasó el fin de semana contra Veracruz. La prioridad, o lo que le conviene a Rayados en el corto plazo, es jugar mejor y dejar de hacerse ilusiones a futuro, porque así como va, no va a trascender en ningún torneo. Pues creo que no debe perder la oportunidad que tiene de estar en la liguilla. Todavía tiene esa ligera posibilidad, pero sí tienen que empezar también a ver ya por el Mundial de Clubes. Ojalá y no sea un viaje solo de turismo. Si las matemáticas le dan la posibilidad a Monterrey de seguir en la liga, obviamente que tiene que esforzarse, ubicar toda su fe dentro del torneo local, pero bueno, es cierto, a lo mejor ir preparando desde entonces no es lo más ideal, entendiendo que todavía tiene vida dentro de la Liga MX.